tal? ¿Cómo les va? Muy buen mediodía para todos. Bienvenidos a 20 Noticias en 30 minutos aquí por Canal 20, el canal abierto y gratuito para toda la ciudad de Ceres. Y en este miércoles, ya promediando la semana, en esta primera semana del mes de febrero. Mi nombre es Silvana Bessi, junto a nuestro equipo de trabajo, junto a nuestro director Gustavo Quinteros, ya empezamos a desandar noticias. Hay mucha información, hacemos un balance en este programa sobre lo que es la recolección de residuos de patio y de espacios públicos, claro, teniendo en cuenta la tormenta del 28 de diciembre, y es por eso que estuvimos hablando con el referente de espacios públicos del gobierno de la ciudad, Sebastián Dupuy, para dar una explicación, porque la gente se está quejando en las redes sociales sobre la falta de recolección en algunos barrios. Pero ya vamos a estar desandando esta información concretamente para dar una explicación. Además, vamos a tener la palabra de un profesional para contarnos acerca de cómo debemos actuar con nuestras mascotas en estos días de calor y con esta ola de calor. Y es por eso que hablamos con Lucas Bianchotti, el veterinario, que nos da algunos tips, porque nosotros por ahí vemos a nuestros perros, a nuestros gatos, sufrir, entre comillas, con estos calores, pero no es tan así. Así que atención, porque una linda nota tuvimos con Lucas, que nos aclaró algunos temas. Y mucho más, porque esta mañana estuvo el senador Felipe Miklic también en la ciudad, y vamos a repasar todo lo que pasa en el ámbito regional. Adrián Gustavo Tabela ya viene pidiendo pista con los títulos del deporte, y es por eso que ya lo presentamos. Buen mediodía para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Canal 20 Noticias, bienvenidos a este miércoles, exactamente paraditos en la mitad de una nueva semana, diferente, teniendo en cuenta que nos vamos aproximando hacia las competencias oficiales. Copa Departamento San Cristóbal, próximo sábado se inaugura, adelantado y confirmado, 21 horas en Arrufó, Unión Deportiva frente a Tiro Federal de Moisés Ville, un equipo de la Liga Ceresina contra una formación del ascenso de la Liga Rafaelina. El resto va el domingo, ya los equipos del sur tienen sus horarios, el cruce de Juniors contra Libertad, Unión San Guillermo frente a Sportivo Suardi, Liga San Francisco contra Liga Ceresina, el clásico San Cristobalense, hora 19. Solo resta saber a qué hora va a jugarse el clásico de nuestra ciudad. 20 horas es el horario más probable, pero reitero lo que yo decía ayer. La policía todavía no está muy convencida respecto al comienzo del partido en ese momento. De todas maneras, hoy sobre el mediodía, por estas horas se está resolviendo, por la tarde habrá una comunicación desde la dirigencia. Liga Ceresina, por supuesto, en primer término, pero a partir de un acuerdo común que logren las instituciones. Hablaremos de los cruces, hablaremos de los partidos, nos iremos metiendo ya mañana con la palabra de los protagonistas. El próximo domingo, por supuesto, Canal 20 Ceres, con imágenes y también la palabra de quienes son testigos presenciales, pero desde adentro, ¿no? Protagonistas reales. Nosotros desde afuera estaremos analizando el comienzo de este certamen, esperando por la Liga Ceresina, que va a jugarse a partir del próximo 3 de marzo. Estuvimos el día lunes por la tarde en el estadio Raúl Braica, conferencia de prensa. Han estado viendo ustedes ayer lo que contaban los dirigentes de la institución, Andrés Bernabéu como presidente, Julián Belizán, Matías Monteferrario, los conductores o parte de las subcomisiones de trabajo, de los más pequeños, de los chicos de formativas, pero que juegan por puntos, primera división. Escuchamos a Crossclub, el entrenador, y también a Juan Pablo Trógolo, que con Danilo Milanesio van a trabajar en Escuelita Premini Mini. Nos quedamos un ratito después de esa conferencia que contó la presentación de la nueva estructura del básquetbol para charlar con Andrés Bernabéu, con el presidente del Club Central Argentino Olímpico, a propósito de las obras que ya están en marcha, el dinero que han recibido desde la provincia, el trabajo y el aporte del municipio para intentar restablecer lo que dejó nuestra
noche fatídica, aquel 28 de diciembre, esta tormenta que devastó gran parte de la ciudad, la parte de deforestación fundamentalmente, bueno, techos, inconvenientes gravísimos que Central ha sufrido, parte del tapial, una inversión realmente muy grande. El club estaba en un momento de éxtasis en cuanto a obras, en cuanto a proyectos. El mismo Andrés dice, es un paso, son muchos para atrás, pero bueno, es lo que nos toca y trataremos de recomponerlo. Habla de eso, de una autorización parcial que recibiría el estadio para arrancar como local ante San Lorenzo de Tostado. Recordamos que los clásicos, por estas obras en marcha todavía, van a jugarse en el barrio Belgrano, lo que corresponde al torneo departamental. En un ratito, todo esto ampliado y, por supuesto, la palabra, este mano a mano que ha tenido con Canal 20 en Ceres, Andrés Bernabéu, presidente del Club Central Argentino Olímpico. Hace más de 50 años que Ganaderos de Ceres es sinónimo de solidez y cumplimiento. Llevamos años de trabajo firme y sostenido junto al productor de Ceres, Tostado, San Cristóbal, La Guampita, Malbrán y Suardi. Formamos parte de Rosgan, primer mercado televisado del país. Sabemos de momentos difíciles y con los mismos valores de aquellos fundadores le damos valor a la palabra. Llevamos más de 50 años defendiendo y cumpliendo con el productor. Ganaderos de Ceres, cumpliendo siempre. En el día de hoy, la intendente Alejandra Dupuy recibió la visita de la funcionaria en territorio, la subsecretaria de Aguas y Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas, Vilma Olivieri. Allí estuvo el periodista Aníbal Farías. Y vamos a hacer entrega una bomba para cloacas, de una membrana, que es la última etapa de lo que se pudo adquirir mediante un convenio que se firmó con la Secretaría. Esto viene de la gestión de Perotti. El segundo desembolso lo terminó haciendo el gobierno actual. Y bueno, es para lo que alcanzó, no para la totalidad de las necesidades que tenía la cooperativa, pero sí se han comprado más de 30 membranas, esta bomba de cloacas, que bueno, que realmente viene a traer una solución a una problemática que viene teniendo la cooperativa de hace muchísimo tiempo. Y en las últimas reuniones que tuvimos con el secretario Marmiroli, con el ministro Lisandro Enrico, nosotros hicimos una presentación en conjunto con necesidades que tiene la cooperativa, que es la adecuación de módulos de la planta de agua potable por alrededor de $200,000. Y después, en el proyecto marco que tiene la cooperativa de poder dotar de servicios de cloaca a 8 barrios de la ciudad, que son 8 cuencas, en realidad priorizamos 2 cuencas que son las más problemáticas. Una tiene que ver con el barrio Malvinas Argentinas y la otra tiene que ver, la otra cuenca, con el barrio Pedro de Vega y el barrio El Silencio. Nosotros lo primero que hicimos fue salir al territorio a ver las obras que estaban, así que eso las tenemos relevadas a todas y las hemos recorrido y las hemos visto. La gente es lo primero, con lo cual para nuestro ministro, como decimos siempre, Lisandro recorrió también en las obras y nosotros fuimos los primeros los que salimos en la punta a ver cómo estaba cada situación de obra. Entonces era la gente que está, no se va a ver perjudicada por cuestiones que no tienen que ver con, digamos, se siguió, las obras que estaban bien encaradas y que estaban en condiciones, se les pagó a todos los las empresas los certificados que tenían, de acuerdo a los avances que habían tenido, se certificaron y se pagaron, con lo cual las empresas siguen su trabajo y van a terminar las obras correspondientes. Así que en ese sentido se puso al día todo, se pagaron los certificados que hacía de agosto que no se pagaban, había un retraso importante y las empresas tenían paralizada la obra. Así que nosotros lo que hicimos fue acelerar el proceso rápidamente para que pudiera volverse a trabajar y que pudieran terminarse esas obras y ponerse al servicio de la gente. Bueno, en el caso de Ceres, de estos pedidos... Bueno, estos pedidos, como bien dijo Alejandra, nosotros estamos
recorriendo el territorio y viendo prioridades. El recurso es finito, con lo cual, al ser finito, tenemos que ser muy puntillosos en qué cosa es. El agua es un recurso fundamental. La población tiene que entender que ese es un recurso finito y tenemos acá un problema de calidad y de cantidad. Un poco lo que vos preguntabas de acueductos es eso, o sea, es la cantidad que te da el recurso del acueducto, te asegura una cantidad. Entonces, ese sería un problema que nosotros tendríamos allanado en el caso del acueducto, una obra que nuestro ministro ha ido mucho, y por supuesto el gobernador, a Buenos Aires a tratar de destrabar todos estos proyectos que vienen con financiamiento de la Nación. Pero bueno... ¿Había comenzado ya? Claro, sí, había comenzado. La obra está ralentizada, pero no parada. Ah, no, exacto, está muy ralentizada porque, bueno, estamos viendo los fondos y demás y se habla... Exacto. Bueno, no te puedo decir exactamente los porcentajes porque sé que ahora lo que se está buscando son el ritmo, ¿no? De avanzar. Lo que sí se avanzó mucho y se hicieron muchas reuniones fueron con lo que son el acueducto biprovincial, que eso sí, por supuesto, está absolutamente puesto en marcha nuevamente con este financiamiento externo. Y bueno, se están buscando todos los mecanismos de control que nos exigen. ¿No es cierto que los 10 meses que dice la obra no. Seguro, sí, porque... La gente es cierta porque no... No, por supuesto, y es la dinámica de volver a controlar y tener nosotros las riendas de lo que está pasando en territorio, que eso es un poco lo que pasa con un acueducto, tener claro cómo está, cuáles son las problemáticas, cómo viene el financiamiento, cómo van a ser los pagos, porque tampoco arrancar y que después estemos parando de nuevo es algo que no sería lo conveniente. Agencia Oficial Lo Fiego, de Facundo Lo Fiego. Todos los sorteos, Kini 6, Loto, Brinco, Tómbola Express. Los horarios de Agencia Lo Fiego, de 8 a 20.50 de corrido. Agencia Oficial Lo Fiego, de Facundo Lo Fiego. Hipólito Vieites, 136. ¿Cómo actuar con nuestras mascotas, con perros y gatos ante esta ola de calor? ¿Dónde dejarlos dormir? ¿Dónde no? ¿En qué momento darles de comer? ¿En qué momento sacarlos a caminar? Bueno, sobre estos temas hablamos con Lucas. Y atención, porque muchas veces vemos que jadean intensamente, entonces nos preocupamos. Pero atención, porque no es tan grave como parece. Esto era lo que conversamos con el veterinario Lucas Bianchotti. Lo ideal siempre es tratar de proteger a las mascotas en los horarios pico de calor. No someterla a altas temperaturas y evitar los paseos. Siempre con agua disponible y, si es posible, dentro de los hogares con un ambiente climatizado, lo que más se pueda. Si bien los perros, los gatos y los otros animales están más acostumbrados al calor que nosotros, pero hay que tener un cuidado, no exponerlos a los horarios pico de calor. Uh-huh. A la mañana temprano, los paseos, a la tardecita. Refrescarlos si no hay forma de mantenerlos adentro, y evitar el tema del corte de pelo, ¿sí? El manto protege un montón el calor. Claro, porque mucha gente cree que cortándole el pelo lo refresca más, pero ¿cuál es qué es lo que se produce, digamos? Claro, digamos, el efecto es que al sacar el manto, los rayos del sol impactan directamente sobre la piel y no sobre el pelo, y la temperatura la eleva aún más. Uh-huh. Y tanto perro como gato eliminan el calor por jadeo y por exposición de las almohadillas digitales o plantares en el suelo. Entonces, si nosotros lo tenemos en un lugar que está muy caliente el piso, la eliminación de calor se disminuye y el animal aumenta la temperatura corporal. Decís que elimina el calor por el jadeo, entonces no tenemos que preocuparnos porque las mascotas en estos días están como jadeando demasiado. Correcto. Y nos preocupamos. Correcto, la mascota jadea aún más para eliminar ese calor, para poder tratar de sacarlo. Igualmente, si el ambiente está pesado y el intercambio de calor
del ambiente hacia adentro del animal es elevado, ese jadeo se hace poco efectivo. Por eso la idea es que el animal esté en un lugar fresco, en una sombra y sobre un piso que no sea de cemento, para que la disipación de calor sea mucho más rápida. Ellos buscan su lugar, hay que dejarlos en la medida de que pueda ser cómodo para ellos y para nosotros también. Correcto, en la medida que sea cómodo y no peligre el animal o no peligre algo de nosotros, hay que dejarlos, sí. Sí, tratan, en el caso de los animales que están en patio de tierra, tratan de hacer pozos para estar un poquito más fresco. Bueno, hay que tratar de evitar taparlos o tratar de dejarlos, porque es la forma que tienen ellos de eliminar ese calor. Claro, claro. ¿Y con el tema del baño, es recomendable o se puede o no bañar todos los días o refrescarlo todos los días? Bañarlo todos los días, por ahí entra en una controversia de que eliminamos mucho la capa de protección de la piel. Claro. Sí, el refrescarlo, el tema es que hay que tener cuidado en los perros de pelo largo. O en los gatos de pelo largo, de secarlos bien, porque también el tener humedad permanentemente hace que se pueda infectar la piel. Lo ideal es una sombra o una media sombra, tratar de protegerlo de los rayos directos y mantener agua disponible siempre fresca. Como los humanos, la alimentación también lo más liviana posible. Lo más liviana posible y tratar en los picos de calor, o sea, claro. no al mediodía o bien temprano a la mañana, que es donde el organismo entra en metabolismo y empieza a generar calor, la comida genera calor, entonces tratar de evitarla en los horarios picos de sol. Claro. Aquellas mascotas que necesitan alguna intervención quirúrgica que no sea de urgencia, ¿es recomendable esperar un tiempito o no tiene nada que ver? Totalmente, totalmente, sí. De que no sea de urgencia, o sea, una castración programada, tanto en hembras como en macho, o algo que se pueda esperar 1 o 2 meses, obviamente que siempre es mejor hacerlo mientras más fresco esté. Bueno, la urgencia no contempla el tema del frío calor, ¿no? Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero claro, si se puede esperar, obviamente que mucho mejor. Noticias. Javier Milei se reunió con el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien le agradeció su firme apoyo a Israel. El presidente atribuyó el retorno a comisión de la ley de bases a una supuesta imposición de la casta contra el pueblo. El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la votación o no de la ley bases no va a cambiar el rumbo económico del gobierno. El gobierno convocó al Consejo del Salario Mínimo para el próximo jueves 15. Continúa en el Senado el plenario de comisiones para debatir el proyecto sobre lavado de activos. El incendio en el Parque Nacional Los Alerces sigue activo y ya consumió 6.715 hectáreas. Los restos de Sebastián Piñera fueron sometidos a procedimientos forenses de rigor y está previsto que lleguen hoy a Santiago. El Papa Francisco calificó como hipocresía las críticas al documento que avala bendecir a homosexuales. Copa Argentina, juegan hoy River contra Excursionistas, Riestra ante Comunicaciones y Belgrano frente a Mitre de Santiago del Estero. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Con el calor llegan los mosquitos. Para prevenir el dengue, es fundamental que mantengas los espacios verdes limpios y que evites la acumulación de agua en recipientes donde puedan poner sus huevos. Además, inspectores y colaboradores municipales recorrerán los hogares de toda la ciudad colocando ovitrampas y tomando muestras de agua para conocer si hay presencia del mosquito transmisor. Con tu ayuda y colaboración, podemos evitar la propagación del dengue este verano. Gobierno de la Ciudad de Ceres.
Recordamos, el próximo sábado comenzará a jugarse la Copa Departamento de San Cristóbal. Especulamos siempre con la cuestión climática. Se anuncian muchas precipitaciones para el día viernes por la noche, sábado, domingo inclusive. Algunos hablan de una semana también bastante lluviosa, con tormentas intensas, con gran cantidad de milímetros. Vamos a ver si eso ocurre. Realmente el agua está haciendo falta otra vez con estas temperaturas elevadísimas. Notamos nosotros, nomás en el pasto, que sufre las consecuencias, imagino, aquellos que tienen cosechas, que tienen proyectos a través de la vegetación, muy pero muy complicado. Pero obviamente también queremos el lugarcito ese para que la Copa comience a jugarse. Tendremos el clásico el próximo domingo. Falta resolver el tema del horario, que anda dando vueltas ahí por la hora 19, 20. Algunos hablan de jugar un poco más temprano, quieren hacer un partido preliminar. Todo se está resolviendo por estas horas. Por la tarde puede haber seguramente alguna novedad respecto a este dato. Unión Deportiva Rufo Tiro Federal de Moisés Vice va el sábado, arranca el tempranito 17:30, Unión de Ercilia San Lorenzo Ambrosetti, 19 horas el clásico de San Cristóbal, Independiente ante Ferrodó, que ayer cumplió años también, Sportivo Suardi contra Unión San Guillermo va a las 21, un ratito más temprano Juniors de Suardi frente a Libertad de Villa Trinidad. Bueno, esta es la estructura que se proyecta y se piensa hacia el futuro. Nos quedamos un ratito, como les contaba yo recientemente, el día lunes, después de la conferencia, cuando se presentó la estructura del básquetbol del Club Central Argentino Olímpico. Charlamos con Andrés Bernabéu, mano a mano, en exclusiva con Canal 20 de Ceres, a propósito de las obras que están en marcha para intentar recomponer el espacio del fútbol, uno de los más afectados. El resto del club también, por ejemplo, cuenta que se han cambiado los vidrios del estadio Raúl Braica. Bueno, están tratando de recomponer la parte de la forestación, lo que se pudo salvar, y lo material, que tendrá que ver con lo que él destaca, muchos metros de tapial caído. Está la campaña solidaria. De muchísimos temas hablamos con el presidente del Club Central a propósito de las consecuencias y del camino de recuperación tras la tormenta fatídica, aquella del 28 de diciembre, que devastó a gran parte de la población. Y como dijiste vos, lamentablemente, por este fenómeno climatológico que hemos vivido los ceresinos, porque es así, en este año nos ha tocado a toda la ciudad de Ceres, lamentablemente. Los trabajos que hemos empezado, digamos, post-tormenta, hemos colocado, por una cuestión de seguridad, todo lo que son los vidrios al Braica. Hubo ahí una gran cantidad de vidrios de los ventanales y las puertas rotas. Entonces, por una cuestión de seguridad, se cambiaron los vidrios. Se está trabajando ya con un presupuesto para arreglar las puertas del Braica. Y como dijiste bien, una de las gran parte del sector de fútbol fue lo más devastado por este viento. Empezamos desde lo que es la cancha de fútbol 5 a las canchas auxiliares y la cancha principal. En las canchas de fútbol 5, en una de las ellas, la primera que se hizo, hay un pino que se cayó, tuvo cuatro torres de luminaria con sus respectivos reflectores. Y en la segunda cancha, la cancha número 2, que es la segunda que se hizo, ahí tuvo 6 columnas, porque eso tenía un techo con una red arriba para que no se vaya la pelota, y tuvo las 6 columnas con sus respectivos reflectores. Ya pasando a lo que es las canchas auxiliares, tumbó 4 torres lumínicas, de 3 de hierro y una de material, con los reflectores. Y lo que es en la cancha principal, el 90% del tejido del lado local, y unos fácil 150 entre tapial caído o tapial flojo, entre 180 y casi 200 metros de tapial que nos ha destruido la institución. Estamos hablando de sumas muy grandes, sumas millonarias. Hemos evaluado el destrozo que nos ha hecho nuestra institución, aproximadamente unos 70 millones de pesos. Así que bueno, estamos trabajando codo a codo con cada una de las subcomisiones, junto con la intendente, junto con el senador, junto con la gente de la provincia, para tratar
de llegar a buen puerto y que la institución esté como antes de lo que pasó al viento, digamos. La última charla, Andrés, con este medio, hiciste manifestación a la campaña de socios. ¿Cómo marcha eso? Hicimos una... Nosotros largamos hace aproximadamente unos 20 días una campaña solidaria, de los cuales está en las redes sociales figura un número de cuenta que es de Primer Rural, un número de CBU, para aquellas personas que no quieran, aquel centralero, aquel allegado al club o hincha que nos quieran dar una mano, pueden hacer ahí su depósito o directamente pueden ir a Primer Rural, ahí tienen un número de cuenta, los cajeros, que va depositado y después Primer Rural nos transfiere a nosotros. Como también se puede llegar a lo que es a la secretaría del club, ahí se le emite un recibo para todos aquellos que quieren dar una mano en la campaña solidaria, a lo que es la recomposición de todo esto. ¿Hay eco positivo o no tienen números todavía? No, todavía, digamos, de a poco se viene moviendo. Sabemos que la situación económica que estamos atravesando... Época difícil. Es muy difícil porque es así, somos conscientes, pero está toda la persona que nos quieran dar mano, se viene trabajando a poco. Pero esto es, Piri, es un trabajo a largo plazo. ¿Por qué? Porque todos estos trabajos que te estoy diciendo son una cuestión económica muy grande. Entonces, todo lleva a una cosa y a la otra. Estamos siempre hablando de dinero. Acá ya una parte grande nos dio la municipalidad, que un apoyo tanto como ayuda de mano de obra, como así hubo una ayuda económica de 8 millones de pesos. ¿Eso después de la presencia del gobernador? Eso fue después de la presencia del gobernador. Tuvimos una reunión junto con el presidente de CACU, los dos, y bueno, hubo un aporte para las dos instituciones. Con esto nosotros vamos a comprar material para empezar lo que es el tapial de la calle Sargento Cabral, donde está la gente visitante, porque hasta hace una semana no teníamos habilitado lo que es la cancha de fútbol. Llegamos a un acuerdo con el nuevo comisario de nuestra zona, que limpiando un poco todo ese sector, todo lo que era escombro, todo lo que es la parte de árboles y ramas, y en la parte donde están los tapiales caídos poner lo que son los pales de madera. Ahí provisoriamente no va a dar lo que es la apertura de la cancha. Entonces estamos trabajando con la subcomisión de fútbol infantil, la comisión directiva y la comisión de primera división para llegar lo que es a marzo, para que nos den la apertura de la cancha de fútbol. La idea es que sea el 3 de marzo. Los clásicos se juegan en Atlético Ceres. Los clásicos de la Copa Departamental, de la Copa San Cristóbal, el día 11 y 18 van a ser los dos en CACU. Ya hay un acuerdo entre ambas instituciones que van a ser los dos allá. Muchas gracias. No, gracias a vos y dale saludo a toda la gente de Central que estamos trabajando para la recuperación de lo que es el Club Central como estaba anteriormente el viento. Sebastián Dupuy está al frente de la Dirección de Servicios y Espacios Públicos de la ciudad, un área con mucho trabajo, teniendo en cuenta la tormenta del 28 de diciembre. Y ayer estábamos leyendo algunas quejas en las redes sociales sobre la falta de recolección de este tipo de residuos en algunos sectores de la ciudad. Lo consultamos a Sebastián sobre este tema, lo consultamos acerca del centro donde se dispone finalmente todos estos árboles, estas ramas, qué es lo que está pasando con ese lugar que aparentemente ya está quedando chico, qué pasa con los barrios. Y atención, porque durante esta semana se termina con la recolección de residuos de patios de la zona 1. Y la semana que viene se arranca con la zona 2. Y atención, porque ustedes dicen, claro, pero el lunes y martes es feriado. Pero sin embargo va a haber recolección especial de patios y de este tipo de árboles y ramas que todavía están en la ciudad. Esta es la nota que le hacíamos a Sebastián Dupuy. Se pudo limpiar gran parte de lo que es el centro, todo lo que es pavimento. Se lo puede ver limpio, se lo puede ver sin rama ya, pero nos falta mucho en los barrios. Esta semana, primera semana del mes, tratamos de seguir con el mismo cronograma de recorrida que veníamos mensual,
primera semana nos toca semana el barrio, la primera sección. Estamos trabajando en esta semana en el Malvinas. No creo que lleguemos a terminar, es mucho lo que falta todavía. Como te decía recién, se limpió mucho el centro, pero hay barrios a los cuales todavía no llegamos. Si bien ya pasó más de un mes, los reclamos llegan y hacemos lo imposible. Pero bueno, no hemos llegado. La idea sería, para este fin de semana, intentar terminar con la sección 1 para poder seguir con el cronograma, con el calendario. La semana que viene ir a la sección 2 porque, a ver, no terminar la sección 1 y seguir la semana que viene implica que los de la sección 2 nos llamen diciendo, che, es la sección 2 y no llegaron y tienen razón. Entonces la idea es ir, seguir con el cronograma y tratar de llegar a todos los barrios, que nos está faltando mucho. Y el otro tema es que el acopio donde estamos depositando todo lo que es ramas, lo tenemos colapsado. Uh-huh. Así que, bueno, esa es un poco la realidad hoy, después de un mes largo de la tormenta. ¿Los espacios públicos, plazas, por ejemplo, ya están casi todos limpios? Sí, eso fue un poco lo primero que hicimos, tratar de liberar lo que son las arterias principales, las calles. Si recorremos el centro está limpio, pero ya si salimos un poquito a los barrios, está complicado. Uh-huh. Y hay mucho. ¿Toda aquella arboleda que complicaba las instalaciones de los servicios públicos también se pudo liberar en gran parte? Sí, nos queda mucho en las instituciones todavía, que es un poco lo que me apremia empezar a limpiar esta semana y la semana que viene, porque, bueno, arrancan las clases. Y tenemos escuelas con ramas adentro, con los pastos altos, lógicamente, porque no se puede cortar sin antes limpiar. Así que queremos ver de cumplir también ahí. Lo que pasa que estamos trabajando con la misma gente y con las mismas herramientas. Entonces tenemos lo diario de todo el año, de siempre, que nosotros estamos sacando entre 10 y 12 camiones permanentemente en condiciones normales. Y tenemos que sumarle todo lo de la tormenta. Claro. Entonces, bueno, si no llega la ayuda que nos habían prometido que iba a llegar o que está en tratativas, ahí no sé bien porque está un poco más Efraín en ese tema, que la idea era que llegue ahora en febrero, y los estamos esperando. Sin esa ayuda nos atrasa. Lamentablemente venimos para determinados sectores bien, para otros no tanto. Claro. La logística que se usó en las dos primeras semanas y la rapidez que hubo tenía que ver con que había recursos como ejército, gendarmería gran y ayuda, particulares. Gran ayuda vino por ahí porque teníamos el doble de los camiones que tenemos disponibles hoy. Claro. Hoy estamos trabajando con los camiones nuestros nomás y las palas nuestras. Entonces, bueno, obviamente se nos atrasa todo. Bueno, ¿cómo va a seguir funcionando el tema de acopiar todo eso en aquel predio? Porque está colapsando, ¿cuál es la idea? Mirá, estuvimos viendo la posibilidad de hablando con bomberos para hacer una quema controlada, porque no le encontramos solución. Estamos depositando todo para que te ubiques al costado del cementerio, lo que era el acopio de la gente que estaba haciendo la ruta, y ya no hay más lugar. Uh-huh. Y me quedan tres cuartas partes de Ceres, porque me queda la parte de todos los barrios, que es donde más cantidad hay. Uh-huh. Y tenemos que bajar el volumen de lo que ya tiramos. Entonces, una opción era esa. No lo queríamos hacer porque encima, bueno, para complicarnos se prendió fuego el basural, el centro de disposición final. Y bueno, los vientos, la ruta, dos quemas complicados, así que seguimos esperando y tratamos de seguir tirando en el mismo lugar hasta ver qué solución le podemos dar. Lo que es árbol, la rama chica lo tienen en su casa, y lo que es árbol grande no lo pueden mover. Claro. O sea, tenemos que llegar sí o sí nosotros con la motosierra, con la pala para poder cargarlo. Entonces es complicado que lo depositen en algún lugar, sería ideal. Uh-huh. Pero no lo veo como opción porque no tienen las herramientas para poder hacerlo. Entonces nos necesitan esperar sí o sí a nosotros. Bueno, y paciencia que se sí, va a terminar. Sí, seguir pidiendo paciencia después de un mes y medio. Yo entiendo que por ahí ya no hay tanta paciencia, pero no tenemos modo de hacerlo más rápido. A ver, nada más que yo quisiera, enfrente de mi casa tengo todavía las ramas de la tormenta. Entonces no es que
¿viste? Vamos limpiando donde nos conviene. Tratamos de seguir con el mismo cronograma y hay tanto que, bueno, es complicado llegar. Lo que sí, déjame, ya que estamos, si puede ser, recomendarle un poco al vecino que... A ver, yo entiendo que la rama haga mucho tiempo que está enfrente de su casa, pero lo que estamos limpiando son exclusivamente las ramas de la tormenta. Normalmente estamos llegando al lugar a limpiar y está la rama, más el escombro que tiraron, más la bolsa que depositaron ahora, más... Se nos complica más todavía. Uh-huh. Porque no es el mismo depósito, el lugar de acopio donde estamos tirando las ramas que todo el resto. Claro. Entonces, bueno, se nos está complicando el acopio que estamos usando para las ramas. Porque lógicamente nos dicen, che, se llevaron las ramas pero me dejaron todo el resto. Claro. Sí, va a seguir siendo así. La idea es llevarnos todo lo que queda de la tormenta, todavía que es mucho, y por otro lado, ir por el escombro, por la bolsa, por el residuo, por todo lo que queda. Cuando la sequía es tan grave, el cuidado del agua se vuelve fundamental. Es importante que no desperdicies agua cuando te bañes, cuando laves el auto o cuando limpies la vereda. También es necesario que controles las tuberías para evitar fugas, ya que pueden desperdiciar hasta 40.000 litros de agua por día. La situación es crítica y necesitamos del compromiso de todos para seguir contando con agua. Cuida el agua e incentiva a otros que lo hagan. Gobierno de la Ciudad de Ceres. Adrián era un sociópata. Me dijo que nunca podría dejarle. Controlaba mi aspecto y mi forma de vestir. También controlaba cuando salía de casa y al final hasta lo que pensaba. Esta semana, especial Hombres Invisibles y Fantasmas. Esta noche, el hombre invisible, un científico loco, finge su suicidio y luego utiliza su invisibilidad para aterrorizar a su expareja, quien decide enfrentar al hombre invisible ella misma, luego de que la policía no creyera su historia. Esta noche, por Canal 20 Ceres, el canal abierto y gratuito para todos. Oye, esto es lo mejor que te puede pasar para recuperar tu libertad. ¿Entiendes? Me dijo que fuese a donde fuese, me encontraría, que se acercaría a mí y yo no podría verle. Adrián está muerto. No está muerto. Ha descubierto la forma de hacerse invisible. We'll be right back.
Muy buenos días, país. Aquí comenzamos Agropecuario, el programa que le cuenta a los argentinos qué está pasando en el sector productivo agroindustrial. Hoy, con muchas novedades, noticias, servicios y testimonios de los productores de cada rincón del país, para conocer la realidad de este sector productivo y admirar lo que somos capaces de forjar en nuestro campo. Iniciamos el programa con los principales temas del día. Todas sus voces. ¿Cómo les va, gente? Muy buena jornada para todos ustedes. Bienvenidos un día más aquí en la radio junto a este segmento agropecuario, donde hoy vamos a hablar acerca de los dichos efectuados por Carmen Álvarez Rivero, la senadora por Córdoba, quien analizó los cambios que el campo y el país necesitan para reactivar la economía. Sostiene que la Argentina está completamente paralizada. Carmen Álvarez Rivero manifestó que el año arrancó movido a nivel legislativo. Este comienzo de año nos encuentra trabajando activamente tanto en el DNU como en el proyecto de la ley de bases. La senadora además consideró que tal vez el modo nos parece un poquito acelerado, pero a la vez admitió que eso nos permite hablar muchísimo de cada tema, que la verdad que yo llevo 2 años y todos estos temas hemos tenido la voluntad de hablarlos, pero no había nadie con quien conversar. Escuchad. Este comienzo de año nos ha encontrado trabajando muy activamente porque los dos, tanto el DNU como el proyecto de la ley de bases para la libertad de los argentinos, la verdad que nos han puesto a trabajar este año. Realmente considero que tal vez el modo nos parece un poquito acelerado, pero a la vez eso nos permite hablar muchísimo de cada tema que la verdad que yo, que llevo 2 años en el Senado, le digo que todos estos temas hemos tenido voluntad de hablarlo, pero no había nadie con quien conversar. Así que, aunque nos parecen casi limitados la cantidad de temas, celebramos que los estemos conversando y esperamos darles continuidad a estos debates y lograr que realmente los argentinos tengamos bases un poco más para que los argentinos nos desarrollemos en libertad, podamos desplegarnos económicamente, podamos salir de la pobreza, podamos educar, podamos exportar, podamos, bueno, desarrollar todo nuestro potencial. Y bueno, en este momento recién está la sanción en general, así que no sabemos, o mejor dicho, yo creo que esta semana se le va a llevar eso, se le va a llevar la discusión en diputados de la sanción en particular. Y no sé si no también la semana siguiente, que es una semana corta por el carnaval. Pero en senadores estamos dispuestos, disponibles, trabajando, reuniéndonos para que en cuanto se habilite la discusión en el Senado, entremos en escena. Nosotros nos estamos reuniendo con los senadores del Frente Pro y también con los de La Libertad Avanza y con los de lo que ha sido el interbloque Juntos por el Cambio, y estamos trabajando en conjunto porque creemos que la Argentina está paralizada en este momento desde hace muchos años, pero tenemos que resolver esto para que podamos empezar a funcionar. Yo siento la presión de todos los sectores cada vez que vengo a la provincia, que me están diciendo, vamos, resuélvanlo, que Argentina, no por falta de paciencia, pero Argentina no da más. Ustedes saben que el único cartel que tuve cuando hice mi campaña fue voy a representar el campo, y no tengo ni un choclo sembrado en el patio. Así que no es un tema que sea de interés personal. Sí. Pero sí creo que la provincia de Córdoba vive del campo. Entonces,
y vive el campo, iba a vivir por muchísimos años el campo. Así que eso a mí me embandera y de federalismo y de retenciones cero. Por supuesto, ya nos han dicho que retenciones cero no va a ser, pero sí, mi posición es, tendríamos que tener un plan para llegar a retenciones cero. Eso sí es una convicción. Ustedes sepan, entiendan, que es una discusión que otras provincias no quieren dar. No quieren dar. Decididamente, ustedes piensen que a la región centro no solo no nos dan regalías, sino que nos imponen a pagar, en el caso de la soja, hasta 33%. Por supuesto, la base es la Constitución Nacional. En la Constitución Nacional quedó muy claro que el subsuelo era de las provincias y por eso reciben regalías. No quedó claro que el suelo, no quedó igualmente claro que el suelo debía recibir regalías. ¿Vio que se le puede contar a todo el país las cosas buenas que hacen ustedes los productores en cada provincia y en cada pueblo profundo de nuestro interior? Agropecuario, una nueva forma de hablar de las cosas del campo. Hace más de 50 años que Ganaderos de Ceres es sinónimo de solidez y cumplimiento. Llevamos años de trabajo firme y sostenido junto al productor de Ceres, Tostado, San Cristóbal, La Guampita, Malbrán y Suardi. Formamos parte de Rosgan, primer mercado televisado del país. Sabemos de momentos difíciles y con los mismos valores de aquellos fundadores, le damos valor a la palabra. Llevamos más de 50 años defendiendo y cumpliendo con el productor. Ganaderos de Ceres, cumpliendo siempre. Hemos llegado, esto fue 20 noticias en 30 minutos, aquí por Canal 20, el canal abierto y gratuito para todos. Gracias a Collage Multimarcas, que me asiste para cada programa, gracias a Ohana y a Lucila Espíndola. Adrián Gustavo Tabela con la información deportiva, Jessica Mancilla, Facundo de vacaciones y nuestro director que ya nos deja con este clip en vivo, Coldplay con Robin Gibb, uno de los Bee Gees, haciendo Manteniéndose Vivo. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.